Si son preparados incorrectamente, los alimentos nos podrían enfermar y aún peor. Las enfermedades relacionadas con los alimentos van en aumento. La preparación y el cocinado de los alimentos ha cambiado drásticamente en los últimos 100 años. Ya no dejamos la carne congelada sobre el mostrador de la cocina para que se descongele con la temperatura ambiente. Las investigaciones científicas han demostrado que el manejo, la preparación, el almacenado inadecuado de los alimentos o la mala higiene personal pueden y resultarán en intoxicaciones alimenticias, a veces referidas como enfermedades transmitidas por los alimentos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos, comúnmente causadas por bacteria y virus, son definidas como cualquier enfermedad que resulte de comer alimentos contaminados. Los síntomas de una enfermedad transmitida por los alimentos incluyen malestar estomacal, contracciones abdominales, náusea y vómito, diarrea, fiebre y deshidratación. Los síntomas pueden ir de extremadamente leves a severos. En algunos casos, requieren de una estadía en el hospital. El Centro para el Control de las Enfermedades calcula que cada año, tan solo en los Estados Unidos, las enfermedades transmitidas por los alimentos causan aproximadamente 76 millones de enfermedades, 300.000 hospitalizaciones y cerca de 5.000 muertes. La buena higiene personal y el manejo correcto de los alimentos juegan un papel muy importante no solo en su salud y su bienestar, sino también en los de las personas a las que usted atienda. La mayoría de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos son resultado de una contaminación de quienes manejan los alimentos. El manejo sanitario de los alimentos, el cocinado correcto y la refrigeración deben prevenir la mayoría de esas enfermedades. Este programa de capacitación le proporcionará una valiosa información para ayudar a que usted y aquellos a los que atienda se conserven sanos. Los temas de este programa incluirán códigos sanitarios, higiene personal, pasos para la seguridad en los alimentos y otras reglas de seguridad. Existen muchas formas en que los alimentos pueden contaminarse. Como en cualquier otra industria, se deben establecer, implementar y obedecer reglas y procedimientos. Como parte de este esfuerzo, se han implementado códigos sanitarios. Los códigos sanitarios son una parte muy importante para conservar los alimentos seguros para su consumo. La mayoría de municipalidades y gobiernos locales han establecido normas mínimas para los establecimientos que sirven alimentos al público. Los códigos cubren una amplia variedad de temas y son impuestos a las compañías de servicios alimentarios, desde un puesto de hot dogs hasta los grandes hospitales. Los restaurantes, las áreas de servicios alimentarios institucionales, los establecimientos que sirvan bebidas alcohólicas y otras áreas de consumo o preparación deben cumplir con estos códigos locales, estatales y federales, códigos de incendio, regulaciones acerca de fumar y alcohol y demás regulaciones, ya que estas están relacionadas con la industria de los servicios alimentarios. Usted, como empleado de los servicios alimentarios, debe entender los códigos sanitarios locales e implementarlos cada vez que prepare o sirva alimentos. El lavado frecuente y correcto de las manos es una de las más fáciles y mejores formas de prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Sus manos acumulan gérmenes a lo largo del día, donde se toca varias superficies, objetos y personas. Esto puede causar una contaminación de usted mismo y de los alimentos que esté preparando. Lávese las manos siempre antes y después de preparar alimentos. Al trabajar con los alimentos, usted debe lavarse las manos cada vez que toque algún objeto que no sea alimento. Es importante recalcar que los guantes deben ser tratados de la misma manera en que usted trataría sus manos y deben ser lavados o reemplazados una vez que hayan sido contaminados o se sospeche que estén contaminados. Hay algunos otros casos en los cuales usted debe lavarse las manos y estos incluyen después de tocar dinero, después de saludar de mano a alguien, antes y después de comer, después de ir al baño, después de toser, estornudar o sonarse la nariz, después de cambiar un pañal, antes y después de tratar heridas o lesiones, antes y después de tocar a una persona enferma o herida,
Actúe con sentido común. Si piensa que necesita lavarse las manos, hágalo. No se arriesgue. Es muy importante lavarse las manos correctamente. El procedimiento recomendado es mojarse las manos en un chorro de agua, aplicar jabón y hacer bastante espuma. Frótese las manos vigorosamente por lo menos 20 segundos fuera del agua. Fregue todas las áreas, incluyendo debajo de sus uñas, entre los dedos y el dorso de las manos. Enjuáguese bien. Séquese las manos con una toalla limpia y al salir del baño use una toalla para abrir la puerta. La buena higiene personal es extremadamente importante al trabajar en la industria de los servicios alimentarios. Algunas reglas básicas de higiene incluyen bañarse y lavarse el pelo todos los días, usar ropa o uniformes limpios, mantener limpias las uñas de los dedos, no usar esmaltes para las uñas. Se deben usar sujetadores para el pelo todo el tiempo. Use solo su anillo de bodas. Remueva toda la joyería antes de empezar a trabajar. Estornude y tosa sobre la parte interna de su brazo. Antes de estornudar o toser, vaya a una área en donde no haya alimentos. No se toque la cara, el pelo u otras partes del cuerpo mientras trabaje con alimentos. Limite el contacto directo de sus manos con los alimentos preparados y listos para su consumo. Use guantes acertados para el manejo de los alimentos. No coma, beba o fume en las áreas del servicio alimentario. La prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos puede obtenerse principalmente siguiendo las guías de los cuatro pasos de la seguridad en los alimentos: limpiar, separar, cocinar y enfriar. No solo es importante que usted sea limpio, pero su área de trabajo y las áreas contiguas también deben mantenerse limpias. Como mencionamos anteriormente, lavarse las manos es una de las mejores maneras de prevención de las intoxicaciones por los alimentos. Limpie a fondo y aplique desinfectante a las tablas de cortar, cuchillos, contenedores de alimentos, superficies y áreas de preparación entre los alimentos, especialmente los artículos crudos y no cocinados. Lave las tablas de cortar con agua caliente y enjabonada después de cada uso. Después, enjuague con agua limpia. Desinfecte las tablas de cortar con una solución de una cuchara sopera de lejía líquida por un galón de agua. Cubra la superficie con la solución de lejía y déjala reposar por varios minutos. Después, enjuague y séquela al aire o séquela con una toalla de papel limpia. Las tablas de cortar acrílicas no porosas, de plástico o vidrio, y las tablas de madera sólidas pueden lavarse en una lavadora de vajillas. Con el tiempo, todas las tablas de cortar se desgastan. Cuando una tabla de cortar se vuelve excesivamente desgastada o tiene estrías difíciles de limpiar, deberá ser desechada. Considere el uso de toallas de papel desechables o toallitas desinfectantes especiales para limpiar las superficies de la cocina. Si usa toallas de tela, enjuáguelas y desinféctelas frecuentemente con la solución de lejía en agua muy caliente. Reemplace la solución desinfectante de lejía frecuentemente y reemplace las toallas cuando se ensucie. Lave las toallas sucias todos los días en el ciclo caliente de una lavadora. Enjuague todas las frutas frescas, verduras y demás alimentos como sea necesario en un chorro de agua limpia. Conserve limpios y desinfectados a los refrigeradores, neveras y cámaras frigoríficas. Se deberá programar y observar un calendario de limpieza. Separe los alimentos para evitar una contaminación cruzada. La contaminación cruzada es la transferencia de bacterias nocivas de un alimento a otro, tablas para cortar, utensilios, etc., si estos no se manejan adecuadamente. Use siempre una tabla para cortar limpia. Es una práctica recomendable la de usar una tabla para cortar para las verduras frescas y el pan, y una diferente para la carne cruda, aves y mariscos. Usar tablas diferentes disminuye el riesgo de que las carnes crudas, las aves o los mariscos contaminen los alimentos ya cocinados. Aleje las carnes crudas, aves y mariscos de los alimentos y verduras cocinados y listos para su consumo. Limpie a fondo y desinfecte las tablas, los cuchillos y áreas de preparación entre los alimentos, especialmente aquellos crudos y no cocinados. Nunca coloque comida cocinada o lista para su consumo en recipientes que hayan contenido carnes crudas, pescados o huevos. Use guantes, tenazas, tenedores, cucharas, papel
y otros utensilios para servir limpios. Nunca use sus manos directamente para manejar o servir alimentos. Reemplace los guantes cada vez que hayan sido contaminados por tocar artículos no alimentarios, tales como su cara, basura o el piso. Sirva siempre los alimentos en un plato limpio. No se debe permitir que los alimentos congelados se descongelen sobre el mostrador o en agua caliente. Existen tres métodos aprobados para descongelar los alimentos. El primer método es descongelar dentro del refrigerador. Este se considera como el mejor método. Planifique por adelantado, ya que esto podría tardar algunas horas o algunos días. Coloque el artículo en una bandeja para evitar que la sangre o los jugos escurran al descongelarse el artículo. Coloque el artículo en los anaqueles inferiores. Una vez descongelados en el refrigerador, la mayoría de los alimentos necesitan ser cocinados en un plazo de uno o dos días. Otro método es el de usar un chorro de agua. Coloque el artículo congelado en una bolsa de plástico sellada en un contenedor que permite una sumersión total y póngalo en el fregadero. Abra el agua fría para que haya un flujo constante hacia el contenedor. La presión del agua no tiene que ser alta. Los alimentos pueden ser descongelados rápidamente de esta manera. El último método para descongelar es un horno de microondas. Los artículos descongelados en un horno de microondas deben ser cocinados inmediatamente, ya que algunas de las partes de los alimentos podrían haber empezado a cocinarse al ser descongelados en el horno de microondas. Use termómetros diseñados específicamente para medir la temperatura interna de los alimentos cocinados, especialmente la carne. Conserve calibrados a los termómetros para obtener lecturas correctas. Asegure de limpiar su termómetro con agua caliente y jabonosa antes y después de cada uso. La carne cruda y las aves deben cocinarse hasta un mínimo de temperatura interna segura. El color no es un indicador confiable de que los alimentos estén cocidos. Las diferentes carnes son seguras para su consumo a temperaturas internas diferentes. Para asar carnes o aves, hágalo a una temperatura del horno no menor de 325 grados Fahrenheit. Los asados, los bistecs y los pescados deben cocinarse a una temperatura interna de por lo menos 145 grados Fahrenheit. Las aves a 165 grados Fahrenheit y la carne molida a por lo menos 160 grados Fahrenheit. Y por último, los huevos deben estar cocinados hasta que las yemas y las claras estén firmes. Estas temperaturas son consideradas como mínimas con el fin de su seguridad, pero pueden variar de acuerdo con los objetivos de calidad de cocinado. Siga siempre las guías de cocinado de las recetas y los paquetes. Al cocinar en un horno de microondas, tenga en mente que estos no cocinan uniformemente. Dentro del microondas, cubra los alimentos con las tapas adecuadas y hágalos girar para un cocinado uniforme. Si no hay un plato giratorio, mezcle y gire a mano el contenedor una o dos veces para asegurar que sea cocinado a la misma temperatura por todos lados. Hágalo con cuidado porque el contenedor puede estar caliente. Es de suma importancia para usted como preparador de alimentos que esté alerta de los brotes de bacterias. Las bacterias se propagan más rápidamente en un registro de temperaturas entre 41 grados y 140 grados Fahrenheit, duplicando sus números en tan poco como 20 minutos. Este registro de temperaturas es frecuentemente llamado zona de peligro. Los alimentos nunca deben estar en la zona de peligro. Si los alimentos son manejados incorrectamente y dejados dentro de la zona de peligro por mucho tiempo, la bacteria podría brotar y producir toxinas que pudieran causar intoxicaciones por alimentos. Algunas toxinas son resistentes al calor y no son destruidas al cocinar. Estos alimentos podrían no ser seguros para su consumo, aún después de haber sido cocinados a la temperatura correcta. Remueva las cantidades más pequeñas posibles del congelador y del refrigerador para ser preparadas o cocinadas. Esto permite que los alimentos estén fuera de la zona de peligro hasta que sean necesarios. Para marinar a los alimentos, hágalo siempre dentro del refrigerador y no en la zona de peligro de los mostradores. La salsa marinada que se usa en las carnes crudas, aves y pescados, nunca debe usarse en los alimentos cocinados, a menos de que haya sido hervida antes de usarse. Coloque los alimentos cocinados y calientes en calentadores de alimentos, vaporeras o superficies calientes a temperaturas de por lo menos 141 grados Fahrenheit o más. El termostato de un calentador de alimentos debe estar a más de 142 grados para permitir el enfriamiento del calentador al ser abierto y cerrado. Asegure prender temprano todas las unidades de calentado para que estén listas en cuanto usted las necesite. Recaliente las sobras hasta por lo menos 165 grados Fahrenheit. Recaliente las sopas, salsas de carne y demás salsas hasta que hiervan. Guarde los alimentos fríos o las sobras en el refrigerador, vitrinas refrigeradas, hielo u otro método apropiado.
Conserve siempre a los alimentos refrigerados a 40 grados Fahrenheit o menos. Mantener a los alimentos en frío o congelados es vital en la prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos. El almacenado adecuado, los métodos de enfriado y los refrigeradores y congeladores limpios son todos factores importantes para la seguridad en los alimentos. Al recibir una entrega de alimentos de un proveedor, descargue los alimentos perecederos primero y congélelos o refrigéralos inmediatamente. Al almacenar alimentos, manténgalos a por lo menos 6 pulgadas por encima del suelo. Los alimentos en un congelador deben mantenerse a 0 grados o menos, y los productos refrigerados a 40 grados o menos, pero no debajo del punto de congelamiento. El aire debe poder circular a través del refrigerador para un enfriado adecuado. Mantenga limpias las espiras del refrigerador. No sobrellene a las cámaras frigoríficas. Coloque las carnes crudas, las aves y los mariscos en los anaqueles inferiores. Los artículos deben ser guardados en un contenedor a prueba de derrames para prevenir que la sangre y los jugos se escurran hacia otros alimentos o al piso. Cocine o congele todos los alimentos en un plazo de 2 días. Otra causa común, pero a menudo pasada por alto, es el refrigerado incorrecto de los alimentos cocinados. Aún después de haber sido cocinados a una temperatura interna mínima, la bacteria puede reintroducirse en los alimentos y reproducirse. Es por esta razón que los alimentos cocinados deben guardarse en contenedores y refrigerarse dentro de 2 horas de haber sido cocinados. Los 6 pasos para el refrigerado de los alimentos son: lavarse las manos, colocar los alimentos en bandejas llanas de no más de 2 pulgadas de altura, cortar a los asados y pavos en secciones no mayores de 4 pulgadas, guarde los artículos descubiertos en una nevera o refrigerador. No permita que los alimentos cocinados permanezcan a una temperatura ambiente por más de 2 horas. Mientras más rápido sean refrigerados o congelados, será mejor. Deje un espacio para que el aire frío circule alrededor de las cacerolas con comida caliente. Cubra los alimentos cuando se hayan enfriado por debajo de los 41 grados Fahrenheit. Si es necesario, los alimentos calientes pueden ser enfriados rápidamente en un baño frío antes de refrigerarse, colocando la bandeja en otro contenedor con hielo. Todos los alimentos, ambos frescos y sobras, deben ser cubiertos herméticamente y etiquetados claramente con su nombre, fecha y hora de preparación y fecha de caducidad. Existen reglas adicionales que debe seguir. Debe alternar la existencia adecuadamente. Use el método de primero en llegar, primero en salir o por sus siglas en inglés FIFO para asegurar la frescura de todos los productos. Al usar un lavavajillas automático, asegure que funcione correctamente, que la temperatura del agua sea la adecuada y que el enjuague final tenga la concentración correcta de químicos desinfectantes. Un mantenimiento regular programado es obligatorio y muchas autoridades tienen inspectores que revisarán la bitácora de mantenimiento. Los fregaderos de 3 compartimientos deben ser usados correctamente. Laven el primero, enjuaguen el del medio y desinfecten el último. Revise frecuentemente para asegurar que se esté usando la concentración correcta de desinfectante. Los roedores, plagas y otros insectos no solo dan una mala imagen, sino que también pueden ser nocivos para su salud. Para el control de plagas, es mejor utilizar los servicios de una compañía profesional de control de plagas. Cierre las tapas de los depósitos de basura y mantenga limpio el área circundante. La seguridad de los alimentos es fácil si usted sigue las reglas. Si piensa que no tiene tiempo, piénselo de nuevo. Siga los procedimientos de seguridad en los alimentos siempre que los prepare. Es una parte muy importante de su trabajo. La salud de alguien, la rentabilidad de su compañía y su empleo dependen de ello. Tómese algunos minutos más para hacer bien su trabajo. Un alimento preparado correctamente es uno del cual todos se pueden sentir satisfechos.